a mi parque, tu casa. Qué bueno que podamos estar aquí en el canal Parque Telemedellín. Hoy estamos recibiendo solecito. Siempre decimos, hoy el clima está un poquito frío. Nada, hoy estamos recibiendo esta vitamina D cargados de energía. Sé que mis compañeros sufren un poco porque, claro, Pochito dice, Manuela, la iluminación. Joey dice, pero es que vea, ustedes van a quedar haciendo carita así. Nada, eso hace parte también del directo y hace parte de estar en este lugar tan hermoso como es el canal Parque Telemedellín, ¿o no? A mí me estaban diciendo, Luisa, te ves feita arrugando la frente, pero no tengo nada más que hacer. Pero me encanta el sol, me encanta que esta mañana fue una mañana fría, inclusive miren la ropa con la que muy temprano me organicé. Pero hermosa, ese conjunto está pues bello, bello. Gracias, Manu, no, disfrutando de este espacio tan maravilloso. Definitivamente estas imágenes nos recargan de buena energía, los árboles, todo este ambiente que tiene el canal Parque Telemedellín, Gabriel García Márquez, y nosotros con todos los ánimos para empezar con los temas que vamos a desarrollar hoy, Manu, temas de los cuales no sabía mucho y estudiando para el programa me encantó, quiero investigar más, quiero aprender, inclusive quiero practicar algunas de las cosas que vamos a aprender hoy, Manu. Muy bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre el tema de la sanación física y emocional, y ¿saben cómo? A través de las plantas. ¿Cómo podemos utilizarlas para que estén a nuestro favor, para que nos ayuden en ese proceso quizás de enfermedad, de dolor? Pero todo eso lo vamos a conocer ahora. Y conectando un poquito con eso, también hablamos de una terapia que se llama terapia neural. Sí. Investigando, y me encanta porque siempre decimos como que hay que atacar la enfermedad, pero no se piensa mucho en el ser humano, que somos un todo, que somos algo holístico y que debemos mirar a ver entonces qué pasa con las personas, por qué están sintiendo ciertas, ciertos dolores. Y bueno, qué mejor que nuestra experta frente a este tema para que nos explique ahora más. Muy bien, y como siempre todos los martes tenemos aquí a un profesor del INDER, así que yo sé que todas esas mujeres y todos esos hombres que hacen parte del proyecto de Canas al Aire se conecten en este momento con nosotros, porque ahorita vamos a tener un entrenamiento que quizás en caso usted pueda hacer así de fácil, así de sencillo, y lo que necesitamos es que usted se mueva, que mueva ese cuerpo y que sienta la salud que puede tener a través de esos ejercicios. Nos quieren llamar, nos quieren escribir, lo pueden hacer, 268-6033 en la línea telefónica para que ustedes se conecten con nosotros, para que estén aquí en mi parque, tu casa. Entonces, ¿qué tal si nos vamos con la frase del día para conectarnos y subir esa energía? Agradece, sonríe, pide perdón, atiende sin juzgar, perdona, da sorpresas, abraza, ama. Me gusta mucho esa frase, que nos conectemos. Recuerden que ustedes, televidentes, también nos pueden enviar esos videos y lo pueden hacer a través del correo electrónico miparquetucasa@telemedellin.tv. Usted, sobrino, abuelo, nieto, se graban así en versión horizontal y nos mandan el video de esa frase que quieren que se vea aquí en Mi Parque Tu Casa. ¿Qué tal si nos vamos con nuestra primera invitada? Ella es Juliana Betancourt, terapeuta y sabedora de plantas. Bienvenida, Juliana, ¿cómo estás? Hoy le hago muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es muy importante llevar este mensaje sanador de las plantas a ustedes y a todas las personas que nos están viendo. ¿Y qué más plantas que mira este lugar? ¿Ah? Estamos en el paraíso, recargándonos, pura conexión. ¿Cierto? Así es, eso me gusta mucho. Juliana, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Yo quiero comenzar preguntándote, porque normalmente decimos medicina para el cuerpo, pero realmente, y más después de estos tiempos tan difíciles, también queremos medicina para la mente. Háblanos un poquito del poder que tienen las plantas también para esa mente, para tener ese bienestar mental. Para la mente, para el alma, para el corazón. Entonces las plantas lo que van a entrar a hacer en nosotros es hacer un equilibrio total, porque lo decías ahora, somos holísticos, somos uno, somos unidad, y no solamente somos unidad como seres humanos, sino que somos unidad con la tierra. Y cuando nos conectamos con ellas, pues también recibimos sus beneficios y recibimos todo su amor. Entonces acá tenemos unas plantitas que nos van a ayudar a entrar en calma, por lo que hablábamos. Hemos tenido muchos movimientos, dormir a veces se nos ha hecho complicado, tenemos muchas tensiones, entonces tenemos acá varias plantas de las que podemos conversar. Sí, porque listo. Nos van a acompañar. Más que usarlas, ellas nos van a acompañar. Son como unas pequeñas abuelitas, así como cuando la abuelita le daba a uno una infusión. Así son ellas. Van a entrar a acompañarnos en ese proceso. Muy bien, ¿qué tal si vemos el gráfico del romero? Yo les decía ahorita, detrás de pantalla, como que
El romero y yo no somos como tan buenos amigos porque me parece un poco invasivo en la comida, pero ahí vamos a tener la información y dice que sana el recuerdo. Vas a tomar infusiones de romero durante 7 días para que con su amor infinito sane los recuerdos que han roto tu corazón. Entonces, hablemos de esta planta tan poderosa. Bueno, es una de las plantas adaptógenas, es una planta que crece en nuestro territorio también, que las abuelas la trabajan mucho para la alimentación. Sí, tiene un olor muy fuerte, sí. Es demasiado fuerte, entonces te entiendo. Y es una plantita que nos va a acompañar en esto, en sanar los recuerdos, pero mientras es la planta, yo siempre insisto que es la planta más amorosa que existe. Ay, cuando uno quiere sanar el recuerdo, realmente lo que hace es trabajar con el romero, pero no te lo tienes que comer. ¿Listo? La planta sana simplemente con estar ahí, porque son seres vivos. Y están haciendo un proceso de sanación. Es como decir, la energía de Manuela me ayuda a estar bien. La energía del romero me ayuda a estar bien, ¿cierto? Me gusta. Ah, sí, de esa misma forma se trabaja con ella. Y nos ayuda a sanar todo lo que tiene que ver con desequilibrio. ¿Qué nos estás lleva... haciendo en este momento? En ahí, este momento Juliana, voy a poner una cucharada. Miren, las abuelas medían de esta manera, medían con las manos. Sí. Una taza, una cucharada, una cucharadita, una pizca y una pizquita. Entonces vamos a poner una cucharada de romero para esta infusión, que es para entrar en calma. Okay. ¿Sí? ¿Cuándo me la tomo? En la nochecita, una hora antes de dormir. Y vamos a trabajar solo con las plantitas que tenemos aquí, que son las que hemos conversado. Con todo el amor la voy tomando y la voy poniendo. También lo puedo hacer de esta manera, ¿cierto? La mido. Mi cucharada no es la misma cucharada de ustedes, por eso las invito a que midan con sus manos, porque no es la misma, es completamente diferente. Tiene que ver del tamaño, obviamente. Eso es lo que tú necesitas y esto es lo que yo necesito, ¿cierto? Así vayamos a compartir la infusión ahorita, pues esto es lo que necesitamos. Entonces aquí tenemos el romero, que es un adaptógeno, va a entrar a hacer regeneración celular. Una hora antes de irme a dormir. A dormir. Tú dices, listo, me voy a dormir a las 10 de la noche, a las 9 empiezo a hacer mi infusión. Sí. Listo, para eso nos va a acompañar el romero en esta preparación. Perfecto, seguimos con la señora que me gusta tanto, doña Lavanda. Con la amada de Manuela. A mí me gusta mucho la lavanda y de verdad, digamos en mis redes sociales, @estevesmanuela, les puse también un reel donde les explicaba cómo utilizar el aceite esencial de lavanda para dormir. Por ejemplo, yo soy de mente muy activa y todo el día estoy haciendo cosas, entonces no logro a veces llegar como a ese momento del sueño y la tranquilidad y ya, estabilizarme. Y la lavanda nos ayuda mucho con eso, entonces vamos. ¿Es por el significado, Manu, que te gusta? No sé, vamos al gráfico para vamos que lo veamos. Vamos al gráfico de una vez. Y además, la lavanda eleva la autoestima. La dulzura y el poder de la lavanda te llevará a redescubrir tu belleza interna y externa. Te hará recordar que eres digna hija de la tierra con toda tu luz y sombra. Ya entiendo. Ella es bellísima, es bellísima. Solamente a veces la conocemos para eso, como una inductora de sueño. Las plantas inductoras de sueño no quiere decir que nos van a dopar, van a disponer nuestro cerebro para descansar. Nos van a decir, nos van a mandar como una alerta y nos van a decir, ah, es hora de descansar. Ok. Y mientras descansamos van a empezar a relajarnos, que eso es vital. Y no solo nos va a relajar, sino que va a empezar a elevar nuestra autoestima, a conectarnos con nosotras mismas, que es, creo que fundamental en este momento, es un pedido de la tierra misma. No sé si ustedes han sentido cómo se mueve, es un pedido de la tierra, nos está invitando completamente a conectar con nosotros. ¿Esa también la ponemos así en infusión o esa cómo la vamos a utilizar? Mira, sí, de la misma manera la estamos poniendo en infusión. Ey, si ustedes hicieron mucha infusión, ustedes dicen, Julie, se me fue la mano, hice mucha infusión, tengo una olla llena. Sacas tu infusión y con la otra te bañas del cuello hacia abajo. Eso te iba a preguntar, porque normalmente decimos, bueno, me la voy a tomar, pero ¿qué otras maneras la podemos usar que también genere cierta tranquilidad o todas las funciones pues, que tienen las yo diferentes plantas? Yo soy fans, literal, de los baños. Ok. Sí, pues yo trabajo con comunidades indígenas y comunidades afro, entonces yo digo, yo soy una enamorada de los baños. ¿Por qué? Porque la piel, decimos, no, la piel es el órgano más grande que tenemos. No, la piel es una extensión del órgano más grande que tenemos, que son los pulmones. Okay. Todo lo que ingresa por mi piel, a través de las capitas de la piel, ingresa a las células y luego ingresa al torrente sanguíneo. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a generar calma. Por eso son tan importantes en todas nuestras comunidades los baños. Entonces, esta es otra forma de trabajar con las plantitas. Listo. Bañitos. Perfecto. ¿Qué otra tenemos ahí? Este amor hermoso que es el pronto alivio, le hace honor a su nombre, es de pronto alivio, cualquier dolor, sí. Uno se toma la infusioncita y al rato empieza a sentir la mejoría. Dolores, enfermedad,
físicos, alivio, emocionales y mentales. Perfecto, me encanta. Sí, o sea, por eso se llama pronto alivio. Entonces también vamos a ponerle una cucharadita, es otra de las plantas adaptógenas. La medida. Va, miren muy bien, ajá, la medida. Va a calmar. Pero yo puedo hacer la mezcla de todos esos como lo estás haciendo ahí, perfecto. Normalmente hasta 32 plantas. Ah, no. O te puedes tomar una sola. Listo, ¿cierto? Perfecto. ¿Con qué o otra tú puedes seguimos? Decir, Manu, tú puedes decir, sí, como voy a tomarme de lavanda y voy a poner un ramilletico de pronto alivio debajo de mi almohada. ¿Y qué pasa ahí? Cuando lo pongo debajo de mi almohada, empiezo a entrar en ese equilibrio, pero a través de la aromaterapia. Ok. Que es lo que también pasa con los aceites esenciales. Uh-huh. Y que los hace poderosísimos. Entonces, pronto alivio nos va a calmar cuerpo, desinflama. Ok. Nos va a ayudar a desinflamar, es un analgésico. Y aquí ya están muy oscuritas, no se alcanzan a ver muy bien, pero ellas son las flores de azahar, sí, que son las hijitas del neroli. Y me dice, ay, ¿esa planta dónde se consigue? Súper fácil. Son las flores del naranjo amargo o del limón, uh-huh, de los cítricos. Muy bien, y ahí vamos a ver el gráfico en pantalla de esta planta que nos estás hablando precisamente para conocer como todo ese poder. Y dice, saca de ti lo que duele. Mi amor por las hojas del naranjo amargo, por su amor para liberarnos de todo lo que nos duele y no nos deja ver con claridad. Lo podemos hacer también en baños y dice que te ayudará a limpiar tu energía sexual. ¿Cómo así? Cuéntanos un poco de eso. Manu, los cítricos nos van a ayudar a limpiar, okay, todo lo que sea energía, sobre todo la energía sexual. A veces tenemos conexiones fuertes con seres que amamos en ese instante o seres que son pasajeros en nuestra vida también. Sí. Es válido, pero no la limpiamos. Y la energía del otro ser queda impregnada en mí. Queda impregnada en mí y estoy cargando con parte de esa energía. Si yo no limpio esa energía, ¿cómo va a llegar otro ser también a mi vida? Claro. ¿Cierto? Es como cuando uno tiene el tubo, la tubería sucia y empieza a taparse. Sí. Entonces se puede hacer en vaporizaciones vaginales, también te la puedes hacer en baños, también te la puedes tomar en infusión o simplemente hacerte debajo de un árbol de limón o de naranjo amargo que esté florecido, conectar con el árbol y hacer ese proceso de limpieza. Me encanta. Y aquí hay otra mimada, que esa me gusta muchísimo. Sí, y ¿cuál es la, esa? ¿Ustedes la conocen? No. Mírenla. ¿Qué es? La vainilla. Ah, no, no, ah, claro, porque se viene en las pepitas. Ella es una vainita que le vamos las a poner, semillitas. A, de ella vamos a poner poquito, sí, vamos a poner 3 centímetros. ¿Y por qué se pone menos, por ejemplo? Porque es demasiado fuerte. Okay. Si quieren la pueden oler. Mira, a ver, yo me voy a acercar así de lejitos. Eso, muy bien. Así, muy bien. Es completamente diferente a la esencia de vainilla. Sí. Completamente diferente. Conocemos la esencia de vainilla que compramos en la tienda, pero esa es una esencia química. Sí. Es un saborizante. Esto y este extracto, que aquí ya hay muchísimos cultivos, en Barbosa hay cultivos, el Urabá está lleno de cultivos de vainilla. Este es de aquí. Entonces le pongo 2 goticas más, si quiero. Y es un relajante. Además que es tónico para el corazón. Se han presentado bastantes casos de infarto y también se está afectando mucho el riñón. Y esta damita nos ayuda a tonificar corazón y riñón. Excelente. Entonces, porque va a trabajar todo lo que son ansiedades, todo lo que son angustias y todo lo que son miedos. Entonces, aquí ya la taparíamos. Voy a ponerla acá con el maceradorcito para que se infusionen bien. La dejamos unos 3, de 3 a 5 minuticos y ya me la puedo tomar. Y lo que me sobre... Del cuello, cuello hacia abajo. Listo. O pediluvios, sí, bañitos en los pies. Una poncherita, una vasijita, pongo el agüita, mis piecitos en el agua. Si quiero le pongo una cucharadita de sal rosada o de sal marina y me quedo ahí 15 minuticos y descarga completamente la energía. Esa la voy a aplicar, esa me sanación gusta mucho. Física y mental con las plantas, Juliana. Qué maravilla, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Josefina Ancestral, josefina.ancestral. Y bueno, y ahí conversamos muchísimo, muchísimo sobre plantas, aprendemos bastante sobre plantas. A través, tenemos unos en vivo los miércoles que hablamos bastante de una planta y la idea es que todos y todas nos conectemos. Muy bien, ¿sabes lo que me gusta? Lo encontré también en las redes sociales de ella, que es que comparte mucha información y la da gratis, o sea, la comparte. Obviamente usted tiene que ser cuidadoso porque son derechos de autor de la jovencita, pero es de compartir y de decir, venga, así como yo tengo este conocimiento, se lo voy a pasar a Luisa para que ella, en su proceso de vida, cualquiera que sea, también las plantas estén a su favor y lo puedan ayudar. Muchas gracias, Juliana, aprendimos mucho el día de hoy, me encanta este tema, me apasiona bastante y además porque es lo que la naturaleza nos está dando para que también nos sanemos.
de cualquier cosa. Total. No tiene que ser una enfermedad física. Así que muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Muchísimas gracias, Luisa, Manuela, y bienvenida siempre a Josefina Ancestral. Y nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se desconecten de Telemedellín porque ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa. Seguimos recibiendo este solecito delicioso y también vamos a hablar de salud. Pati, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Manu, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy caluroso a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es la invitación para el día de hoy? Bueno, la invitación es que vamos a hablar un tema que es súper importante, que es del colágeno, ¿sí?, con antioxidantes y ácido hialurónico. Es un tema que nos acompaña hoy en día, tanto como salud y bienestar. ¿Qué te parece, Manu? Muy bien, ¿por qué tengo que tomar colágeno? ¿Para qué me sirve? ¿A partir de qué edad tengo que empezar a consumirlo? Claro que sí, Manu. Sabemos que todos, nuestro organismo, somos 100% colágeno, desde la cabeza hasta los pies. Pero a medida que va pasando el tiempo, más o menos a una de entre los 20 y 25 años, se va también perdiendo ese colágeno. Entonces, estos productos nos ayudan a recuperar esa cantidad de colágeno perdido durante años atrás. ¿Qué te parece, Manu, este producto? Me gusta mucho, así que si empiezo a sentir que las uñas se me están quebrando, si el pelo se ve no tan brillante, si me empiezan a doler las rodillas, es el momento de empezar a consumirlo. Claro que sí, Manu, tocaste algo súper importante. Sabemos que la pérdida de colágeno son por múltiples factores. Afecta la piel, debido a factores externos como son la luz solar, el estrés, la oxidación, las articulaciones empiezan a doler bastante, la rigidez muscular, o sea que sientes que vas caminando y te vas sintiendo como una molestia, como agobiada, como que nos crujen las articulaciones. También por excesos en el tabaquismo, consumir alta azúcar, o sea, son muchísimas los síntomas que se aparecen, pero debemos detectarlo a tiempo. Ok. Recordemos a todos los televidentes que en Colombia es el único ácido que contiene ácido hialurónico, antioxidantes, que se puede tomar. Ok. Debido a la hidrólisis que va depositándose a nuestro organismo y es el que permite llevar esas partículas que necesitan reforzar más el colágeno. Porque hemos hablado en diferentes ocasiones que el inyectado es costoso, puede ser doloroso, mientras que esto es muy fácil de consumir. Muy bien, y entonces, precisamente, ¿cómo se consume? Y además, porque también veo en el sachet que no solamente trae el colágeno hidrolizado, el ácido hialurónico, sino que tiene otras propiedades. Claro que sí. En este sachetcito, que es la presentación ¿sí?, por caja, recordemos que es por caja, contiene todas las vitaminas C, E, biotina, selenio, en este chiquitico sobrecito. Okay. Imagínate, todo lo que puede nuestro organismo absorber a través del torrente sanguíneo. Vamos a hacer la demostración. ¿Quiénes lo debemos consumir? Todos. ¿Cuál es el momento preciso? Yo siempre lo recomiendo es en la mañana, en ayunas, que es mucho más nutritivo y más saludable. Es muy fácil. La medida la calculamos según la cantidad de agua necesaria, ya sea dulce o simple. Okay. Yo soy más bien dulcecita. Es muy fácil de diluir. Mira, ¿el sabor es sabor a qué? Sabor a coco y sí, como huele, sabe. Eso es todo, Malu. ¿Y nos lo llevamos? Y nos lo tomamos y listo. Y nos lo tomamos y listo. Muy bien. Si yo quiero comprar una caja de esas, ¿cuánto me puede costar? Recuerden, una sola caja en el mercado está alrededor de los 100 mil pesos. Imagínate. ¿Una sola? Una sola caja. ¿Y una caja cuántos sachets trae? Una caja, recordemos a todos los televidentes, que es un tratamiento para un mes. Sí. Trae 30 sobres de sachet en esta presentación. Sí. Pero como un tratamiento no es simple, en 30 días traemos el refuerzo, sí, que serían 3 por el precio de 1. O sea, nos estamos llevando 90 sobres de sachet para un tratamiento por 3 meses, por los mismos 99.900 pesos. Ajá, no, pero eso está buenísimo. Y te pregunto,
¿Me vas a cobrar el domicilio? Nada, el domicilio totalmente gratuito hasta la puerta de su casa. Si están dentro de las 25 primeras llamadas, es la promoción. Aprovechen porque esto es por tiempo limitado. O sea, 25 llamadas tienen la opción de llevarse las 3 cajas por el precio de 99.900 pesos. Por el precio de uno. 3 cajas por 99.900 pesos, marcando ya mismo a las líneas 322-7172 o al WhatsApp 300-448-86-89. Domicilio gratis hasta la puerta de su casa. ¿Y redes sociales? Redes sociales, @dominus.colombia, en Instagram y en Facebook también, las oficiales. Pero repetimos otra vez el teléfono que no alcancé a copiarlo, lo estamos viendo también en pantalla, sino que quiero escucharlo, ¿cuál es? Listo, la super promoción es 3 cajas por 99.900 pesos, a las líneas 322-7172, al WhatsApp 300-448-8689, domicilio gratuito hasta la puerta de su casa. Muy bien, Pati, muchas gracias por esta buena recomendación y esperemos que no se vaya tan rápido este producto y puedas regresar nuevamente con él, porque beneficios sí se le ve de todo lo que nos contaste. Claro, es gigante. Claro, Manu, debemos regalar salud y bienestar a nuestro cuerpo. Muchas gracias. Pati, que esté muy bien. Seguimos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, Manu, y seguimos con un tema que sigue integrando todo el bienestar de nuestro cuerpo, de la mente, mejor dicho, terapias que digamos que buscamos como alternativa para manejar ciertos dolores en nuestro cuerpo. Sí, quizás muchas ocasiones nos dicen que hay ciertos diagnósticos y nos dicen no hay nada que hacer, no hay cura, no hay una vacuna, no hay una pastillita, no hay nada, sino que usted tiene que aprender a vivir con el dolor. Y yo, por experiencia propia, les digo, uno no tiene que aprender a vivir con el dolor, uno tiene que buscar tantas alternativas que nos ha dado la naturaleza, que nos han dado y que han buscado e investigado tantos profesionales que uno puede encontrar la forma. Y para eso estamos precisamente con la doctora Daniela Valencia Gallego, ella es médica alternativa y bioenergética. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, y usted, Manuel y Luisa, ¿cómo se encuentran? Feliz de tenerte por acá y vamos a hablar sobre la terapia neural. ¿Qué es esto? Perfecto, mira, la terapia neural hace parte de las técnicas que se encuentran en las terapias alternativas, que son en realidad muchísimas. Las terapias alternativas, para introducirlos un poquito más, son aquellas terapias que, como tú decías, son las que nos ayudan a guiar al paciente cuando hay veces se le dice que ya no hay nada más que hacer, ¿cierto? Entonces la idea con las terapias alternativas es brindarle al paciente como esa luz al final del túnel cuando piensan que su enfermedad o su dolor o lo que están padeciendo ya no hay nada que hacer con la medicina convencional. Entonces las terapias alternativas entran a coayudar al paciente y son múltiples y diferentes, depende del terapeuta que las esté brindando. Hablando especialmente de la terapia neural, es una terapia que consiste en la aplicación de una microdosis de un anestésico local. El que más se utiliza es la procaína. Se aplica en diferentes partes del cuerpo. Uno de los usos que más comúnmente son conocidos son para el dolor, entonces muchas veces se aplica en las zonas del dolor o también se puede aplicar en otras zonas que se llaman campos interferentes. Los campos interferentes son, como ahorita le estaba diciendo Luisa, nosotros somos un ser humano que es holístico, no solamente somos este cuerpo dividido en partes como si fuéramos maquinaria. Nosotros somos un conjunto y ese conjunto se puede expresar en un campo total que es como, para mejor explicarlo, como si fuéramos un campo eléctrico, ¿cierto? Entonces resulta que hay algunas lesiones que nos pueden producir o afectar ese campo eléctrico que somos. A esas lesiones le llamamos campo interferente y nos puede producir muchas cosas. Nos puede producir dolor, nos puede producir síntomas emocionales, nos puede producir síntomas mentales como pensamientos que de pronto no deseamos. Y entonces la idea con la terapia neural es desinterferir esos campos interferentes, que es otro tipo de modalidad de terapia neural. Por eso se puede considerar una terapia holística, porque no solamente estamos tratando el dolor de la persona, sino que también podemos trabajar otras partes del ser humano.
Daniela menciona algo, Manu, y me hace pensar en que somos, o sea, que lo que vivimos, las experiencias que tenemos de nuestra vida, pues todo se ve reflejado en el cuerpo y lo veo conectado con este tipo de terapia. Entonces, digamos que esos televidentes que están a esta hora conectados con Mi Parque, Tu Casa, dicen, bueno, yo estoy sintiendo este dolor o tengo esta enfermedad, pero ¿cómo realmente entonces a mí me hacen esa terapia? Si es en el dolor, entonces es que me inyectan algo específicamente en esa zona, ¿o cómo se hace? Bueno, primero se hace una historia clínica completa, una anamnesis muy completa. La terapia suele ser un poco, o la consulta suele ser un poco larga en el tiempo, y después de esto se establece cuál es el lugar al que vamos a trabajar. Si trabajamos solamente en la zona del dolor, por ejemplo, si es un dolor del hombro, o si es un codo, una tendinitis del codo, entonces podemos ver si solamente es hacerlo en la zona del dolor, si aplican una microdosis del medicamento, un anestésico local. Hay que tener en claro que si un paciente ya presentó reacción alérgica a algún anestésico local, no se le puede hacer la terapia. Se aplican diferentes puntos de la terapia, y ya si se encuentra durante la consulta que algún otro campo interferente, también se trabajaría en el campo interferente que encontráramos en la persona. Hacen una pregunta en este momento un televidente, y es, ¿el dolor tiene que ser crónico, algo que ya lleve pues por mucho tiempo, o puede ser que, no sé, ay, me dio por una mala posición en el ejercicio o por el peso y tengo un dolor aquí en la parte lumbar? Perfecto. El dolor no tiene que ser crónico, okay. Puede ser agudo. Inclusive se utiliza mucho para los dolores posoperatorios. Se puede utilizar terapia neural. Para me dio una contractura, un espasmo. Un mico, exactamente. podemos hacer terapia neural y va a reducir el dolor muchas veces con mucha rapidez. El manejo puede ser hasta instantáneo, que los pacientes tienen mejoría del dolor. No solamente es para dolores musculotendinosos, o sea, en articulaciones o musculares. También se puede utilizar para migrañas, para parálisis facial, se puede utilizar para problemas emocionales. A esos pacientes que hay veces después de un trauma, después de una cirugía, quedan mucho tiempo con un dolor que no le explican por qué, le dicen que todo está muy bien, que no saben por qué tiene el dolor. Para esos pacientes también se puede utilizar terapia neural. Daniela, por estos días muchas personas están sufriendo de insomnio, no logran dormir bien. ¿Para esto también se puede hacer este tipo de terapia? Eso se logra después de una juiciosa entrevista al paciente. Yo, como especialista en terapéuticas alternativas, tengo diferentes opciones para el paciente. Entonces ahí mi idea en realidad no es tratar al paciente como es de la medicina convencional, por decir, insomnio, entonces trazodona, o sí, hipertensión, cualquier otro medicamento. La idea es conocer el paciente, hacer una historia clínica completa del paciente y darle el tratamiento dirigido a lo que necesita el paciente. Entonces, precisamente, yo sé hacer terapia neural, pero no necesariamente necesita terapia neural. Entonces, si sé que de pronto le puede servir acupuntura, le mando acupuntura. O si puedo combinar acupuntura con esencias florales o fitoterapia, que viene de toda esa sabiduría ancestral que estábamos conociendo ahorita con el manejo de las enfermedades con las plantas. Entonces, esa es la idea. Mi objetivo al estudiar terapéuticas alternativas era porque yo veía que muchas veces nos quedábamos cortos en los tratamientos y no teníamos muchas cosas que ofrecerle al paciente. Además, porque es muy duro cuando le dicen a uno, es que para usted no hay opciones, es que ya ni la pastilla le sirve, otras opciones para eso. Tenemos una llamada en este momento de Margarita Arias, ella se encuentra en Envigado. Bienvenida, Margarita, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida, Manuela. Feliz de poderte escuchar, por allá te escucho los pajaritos, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? No dejan hablar. Bien. Cuéntame, ¿qué nos quieres preguntar? Mira, es que yo tengo problema de la ciática en el lado derecho del pie del riñón, y eso es un impedimento para mí de todo el día, y yo sufro mucho porque es que todo lo que yo siento, lo que tengo en el, pues, de tristeza, de todo, y más el destino se me va hacia allá. ¿Yo cómo puedo convivir con eso? Que es que a mí no me han mandado a hacer nada. Margarita, muchas gracias. Te pido que Manuela. Con un abrazo gigante. Te pido que estés pendiente del televisor para que escuche la respuesta de la doctora. ¿Qué le podemos decir? Bueno, Margarita, la verdad creo que necesita un manejo integral. Ella dice que además de ese dolor está afectando su calidad de vida, está teniendo emociones que afectan su calidad de vida, y eso en realidad, pues, en redundancia, no es vida. Entonces, con las terapéuticas alternativas,
existen diferentes opciones. Yo no le puedo decir a Margarita en este momento como un tratamiento específico, porque la idea sería conocerla bien, ver cómo es su dolor, cómo convive con su familia, cómo convive con su trabajo, cómo es sus emociones, cómo son sus pensamientos, cómo convive con ella misma. Con ella misma. Te tengo una pregunta. Ajá. Digamos, para Margarita puntualmente, ¿existiría la posibilidad de las diferentes terapias que estabas mencionando ahora, reducir el dolor, o quizás, no sé si hayas tenido otra paciente más o menos pues como similar, que haya desaparecido el dolor por completo? Sí, mira, he tenido casos que reducen el dolor, por decir, en una escala del dolor de 1 a 10, hay pacientes que te llegan al consultorio, me llegan al consultorio con un dolor de 8 o 9 y salen después de diferentes terapias con un dolor de 3 o inclusive en momentos del día sin nada de dolor. Como hay pacientes que llegan y se les quita el dolor por completo o por lo menos por muchos meses. La idea también es aprender a convivir, no aguantar el dolor, sino a convivir con el dolor, y que sea algo que, a pesar de que esté ahí, no nos afecte la calidad de vida. Y para eso hay que hacer un manejo muy integral del paciente, porque no es solamente el cuerpo que duele, también el alma duele, las emociones duelen, mi relación conmigo misma, mi relación con mis hijos, con mis padres. Entonces, la idea es tratar al paciente desde esa integralidad que en algún momento se nos olvidó. Entonces, creo que con todo esto que está pasando, es el momento de recordarlo, es el momento de retomarlo y tratar a ese paciente con amor y hacer parte del proceso del paciente, porque nosotros no somos los magos que venimos a poner un medicamento, hacer magia y ¡puf!, se le quitó el dolor. No, en realidad hacemos parte del proceso de sanación y de curación del paciente, y eso es lo más importante. Daniela, de pronto alguien se está preguntando, bueno, si resulto alérgico no me lo puedo hacer, pero ¿qué otra, digamos, condición que tú digas no se puede realizar este tipo de terapia? Por ejemplo, en las mujeres en embarazo. No se realiza porque no hay estudios la terapia neural, porque no hay estudios suficientes que nos digan si le puede hacer daño al feto o al bebé, dependiendo de la etapa del embarazo. Pero hay otras alternativas. Hay otras alternativas, muchísimas alternativas. Entonces tenemos acupuntura, tenemos homeopatía, tenemos esencias florales, tenemos terapia Reiki, tenemos psicoterapias, y en realidad tenemos un sinfín de terapias, auriculoterapia, moxibustión. Me encanta. Cada vez uno, cuando entra en este tema de las terapéuticas alternativas, es como cuando uno más aprende, sabe que menos sabe y que tiene que seguir aprendiendo y tiene que seguir buscando otras opciones. Porque la idea es llegar a decirle al paciente, no tengo más opciones para ti. La idea, Daniela, es esa. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Si en este momento alguien se conectó con esas alternativas y quisiera y necesitara esa ayuda, ¿dónde puede ser? Bueno, me pueden encontrar en DRA.DanielaValenciaGallego y en oro.vita. Esas son las redes sociales. Ahí en DRA.DanielaValenciaGallego les enseño muchísimo. No solamente les enseño como que conozcan estas terapias, porque hay veces desconocemos de cómo funcionan, cómo se realizan, sino también a que algunos tips y algunas prácticas que nos ayuden a desarrollar mejor nuestra vida y que mejoren nuestra calidad de vida. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se despeguen, porque venimos para hablar de entrenamiento concurrente con nuestro profe Linda, hermano. Así es, así que no se muevan, ya seguimos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y con esas hermosísimas imágenes de Mi Parque, Tu Casa, seguimos avanzando, porque llegó el momento de hacer actividad física con el INDER, precisamente aquí en Mi Parque, Tu Casa. Usted que hace parte de Canas al Aire, ¿qué tal si se activa en ese momentico? Si hay juiciosita en la sala donde nos esté viendo, empieza a moverse para que signifique eso en su vida, salud. Profe, bienvenido nuevamente. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Manuela, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Y no, aquí estamos. Muy bien, profe. Entrenamiento concurrente, ¿qué significa esto?
El entrenamiento concurrente es la segmentación del trabajo de fuerza y resistencia, sea en una sesión, sea en un día, sea en un microciclo, sea en un macrociclo, pero que siempre esté implícito en el proceso de entrenamiento del sujeto. ¿Qué necesito para hacer ese entrenamiento? No, simplemente las ganas y la disposición, simplemente que un buen entrenador le haga el programa del trabajo y ahí simplemente ya lo desarrolla. Bueno, profe, yo le voy a dejar mi set aquí, ese que tiene en el canal Parque Telemedellín, para que nos haga una pequeña muestra de lo que es un entrenamiento concurrente. Yo voy a estar acá al frente juiciosa mirándolo y recibiendo todas las indicaciones que usted hoy nos va a dar, porque además es un entrenamiento que no es solamente para personas mayores, sino que es la actitud y para todos. Profe, así que adelante. Gracias, Manuela. Como has dicho, es un trabajo concurrente donde se segmenta el trabajo de fuerza y de resistencia. Entonces vamos a empezar con un trabajo de resistencia. Lo vamos a hacer con cargas progresivas de 2 en 2 hasta 10. La vamos retroalimentando cada ejercicio. ¿Listo? Entonces comienzo con el primer ejercicio. Posición. Empezamos en 2 repeticiones. Es muy fácil. 1 y 2. Listo. Siempre vamos a estar marchando con el objetivo de que el trabajo de resistencia lo determina el tiempo. Vamos a la segunda serie, hacemos el ejercicio 1 y 2 ya a 4 repeticiones, 1, 2, 3 y 4, meto el segundo ejercicio, 1, 2, 3 y 4, sígalo marchando, acuerde que el tiempo determina el trabajo de resistencia, voy para la tercera serie, tercer ejercicio, 6 repeticiones, listo, y arranco, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy para el tercero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Márchelo. Voy para la cuarta serie. Hacemos el mismo retroalimentación de los ejercicios, pero ya en 8 repeticiones. Acuérdate que es un trabajo progresivo. Y arranco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy para el segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Márchelo. Voy para la última serie. Importante, la carga versus el descanso. Listo, última serie del trabajo de resistencia. Para 10 repeticiones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy para la segunda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acuérdense ahí en la casa cuáles son los ejercicios que estamos haciendo. 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos un pequeño skipping. Arriba y al frente el bastón. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí terminamos el trabajo de resistencia. Entonces, para ser consecuentes, ahora vamos con el trabajo de fuerza. Lo puede hacer con el propio peso, con mancuernas, como considere pertinente. Recuerde que es un preludio del trabajo concurrente. ¿Listo? Posición, extiendo mis brazos hacia la lateral. Semiflexión de rodillas, mentón arriba y abanico. Seguido, seguido. Ah, que tengo problemas de hombro, hágalo sin la mancuerna o haga el rango de movimiento no tan extenso, listo. 20 segunditos, seguido, seguido, abanico, abanico, abanico. 4, 3, 2, 1. Ahí trabajamos el hombro, vamos a trabajar este músculo que se llama tríceps braquial. Entonces, nuevamente semiflexión de rodilla, extiendo, hago una extensión de mis brazos y hago abanico, seguido, seguido. Ahí hay una fuerza estática, una fuerza, una tensión de los músculos. 10 segunditos. 5,
4, 3, 2 y 1. Voy para el tercer trabajo de fuerza. Hago una especie de UV con los brazos. Sigo trabajando la musculatura de los hombros y abanico seguido, seguido, seguido. Estamos haciendo una fuerza isométrica. Si observan, verán que el músculo está siempre contraído. Seguido. Ah, que lo quiero hacer más rápido. Más rápido lo hago. Listo. 5, 4, 3, 2 y 1. Vamos a trabajar este músculo que se llama trapecio. Semiflexión de rodilla. Comienzo a llevar las mancuernas hacia arriba y hacia abajo. No lo hago totalmente hacia arriba, no. Cortico. 20 segunditos. Listo. Como habíamos dicho, siempre va a haber una fuerza isométrica en este tipo de trabajo, en este que está haciendo. 4, 3, 2 y 1. Vamos a trabajar los palmares, los radiales y los extensores de los dedos. Hago un pequeño rebote y voy al frente. 20 segunditos, seguido. 5, 4, 3, 2 y 1. Sigo trabajando palmares y radiales, listo. Hago un pequeño movimiento de las muñecas, 20 segunditos. Ya ustedes determinan las cargas en su casa, si pueden hacer más repeticiones, si tienen unas mancuernas de más peso. Lo importante es que el trabajo sea progresivo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Semiflexión de rodilla, bíceps braquial, comienzo. 20 segunditos. Yo prefiero trabajar el entrenamiento concurrente primero con la fuerza antes que con la resistencia por el tema de la reserva energética. 4, 3, 2, 1. Tríceps braquial nuevamente, izquierda hacia adelante, pecho al frente, pecho al frente. 10 segunditos. 4, 3, 2 y 1. Márchelo. Profe, muy bien. Me gustó mucho esa rutina. Además, porque uno la ve sencilla, pero yo los quiero ver haciendo y practicándola para que vean todos los beneficios que ustedes van a recibir. Profe, redes sociales, ya estamos habilitados para que puedan disponerse de estos lugares tan maravillosos que tiene el INDER Medellín y que por supuesto hagan parte de estas prácticas. Sí, ya la comunidad en general puede ingresar a la página del INDER, www.inder.gov.co. Allá encontrará toda la oferta de servicio y todas las noticias referente al INDER Medellín. Profe, recordemos las personas que quieren hacer parte de estas actividades, ¿cómo es la inscripción? Hay dos formas, ir a la página, ir al sistema Simón, inscribirse en ellos particularmente o ir a los puntos de atención, hablar con sus formadores y ellos también pueden hacer la inscripción. Bueno, maravilloso. Muy bien, y con eso nos despedimos con actividad física y con muy buena energía. A todos ustedes les deseamos un excelente día y recuerden que mañana tienen una cita aquí en Mi Parque, Tu Casa, a las 9:45 de la mañana. Así chao, es, chao. Mañana nos vemos a esa hora. Chao, chao.